tener una familia como Racing, de que todos les gusta el fútbol, todos les gusta como, pues sí, el estar jugando todas las mañanas para jugar el fin de semana. Ese amor que se siente es de una familia. Mi mamá en verano entró al hospital y yo le decía a mi papá, y yo seguiré entrenando, seguiré pudiendo jugar fútbol. Y mi papá, pues viendo que yo era feliz jugando fútbol, me dice, ok, vente en las mañanas, entrena tú normal y en las tardes te vienes conmigo al hospital. Y todas las mañanas yo aquí antes de entrenar oraba por mi mamá para que se recuperara y para lo que Dios quisiera. A veces me entra mucho la nostalgia porque mi mamá me veía mucho jugar. Ella me vio 2 veces campeón en un equipo pasado. Me gritaba, todo, me exigía, era la que más me exigía dentro de la cancha, a veces más que mi entrenador. Y ahora que juego sin ella, me cuesta trabajo. Pero día con día es mi motivación porque yo sé que mi mamá está allá arriba esperándome en algún momento. Nosotros nos encontrábamos rodeados de escuelas de fútbol, de equipos de cuarta división de ascenso, representando a equipos mexicanos. Y ahí es donde surge la curiosidad de decir, bueno, si ya trabajamos, hicimos una buena labor para equipos mexicanos, ¿por qué no representar a Racing de Argentina y poder trabajar para los colores de nuestro corazón, ¿no? Que, de mi padre y mío, ¿no? Que veíamos que había demasiado talento como para poder preparar y mandar jugadores al fútbol argentino. Y voy así, como especulando. Y para llegar a cumplir la meta, tengo que ir a cumplir esa meta, no a ver qué pasa. Realmente, hoy, en el 2018, logramos registrar a la filial como Racing Club MX, ya legalmente en México. Nosotros operamos en el Deportivo México Nuevo, en Atizapán de Zaragoza. Tenemos varios futbolistas que vienen de la zona donde realmente no son respaldados por la familia económicamente. Llegan por la mañana prácticamente, a veces hasta caminando unos 5 o 6 kilómetros porque no tienen ni siquiera para el camión. Aquí tenemos, yo no puedo dar nombres, pero tenemos chicos con problemas que salieron de las drogas, que salieron del alcohol, que hoy son personas de bien, que están trabajando. Pues ya ve, ¿no? En la escuela, en las fiestas, los amigos, ¿no? Entre comillas. Te dicen, ah, toma, prueba esto y te vas a sentir chido, ¿no? Todo mentira, te enredas y es malo, de verdad. A mí no me gustó la experiencia, pero pues bueno, yo sentí un vacío por dentro, ¿no? Yo de verdad me sentía deprimido porque decía, ya no juego fútbol. Recuerdo un día muy bien, una noche no podía dormir llorando. Le pedí a Dios con todas mis ganas, con todo mi corazón, que me diera una oportunidad más de poder jugar fútbol. No sé por qué, por alguna extraña razón del mundo, empecé a ver al profe en todos lados. Lo veía en la calle cuando iba en el coche, cuando iba del otro lado de la acera. Muchas señales así, ¿no? Que yo decía, bueno, pues por algo será, ¿no? Y un día, pues, dije, bueno, me quité el miedo, ¿no? Y dije, le voy a llamar. Porque yo tenía miedo, como ya no le volví a hablar, después de que él me mandó a jugar, dije, no, pues a lo mejor está enojado conmigo, ¿no? Yo por malagradecido. Porque, pues, la verdad, eso fue. O sea, si te mandan a jugar, mínimo dices gracias, ¿no? Pero, bueno, asumí mi error, le pedí una disculpa y el profe me abrió las puertas otra vez aquí. Y se los juro que anímicamente he cambiado mucho. Mi forma de ser ha cambiado mucho para bien. He dejado a un lado cosas malas que estaba tomando gracias al fútbol y al apoyo que me dan aquí en Racing Club México. Yo fui un portero, mi posición era portero en Arsenal y en el Atlante. Y yo fui una persona loca en la portería. Yo creo que con muchas cualidades. Vuelvo a reiterar, un poco inconstante y realmente indisciplinado. Y cuando yo veo un partido de fútbol me tiemblan las piernas por volver a entrar. Pero yo siento que los tiempos de Dios son perfectos. Yo creo que Dios me necesita más aquí. ¿Por qué me necesita más aquí? Porque conmueve todas las mañanas cuando yo me paro en el plantel. Y yo solo sé lo que vivo con estos jugadores. Los problemas, la falta de recurso. Yo he estado con ellos, he llorado con ellos. Como corresponde, apreten. No, a ver si voy o no voy. Pero Racing es un equipo muy unido. Donde lo que quiere Racing México es que los jugadores triunfen. Obviamente, ¿qué más quisiéramos? Yo tengo jugadores que yo a veces hablo a Racing y les digo, mira, tengo a, no sé, lo tengo a Diego Milito, ¿no? Aquí, pero realmente es difícil que se concrete. ¡Otra vez! ¡Ya! Pero el fútbol me ha enseñado a nunca rendirte. Si te caes, tienes 10 jugadores que te están esperando. Te tienes que levantar y seguir por ellos. Prepararme, estudiar la carrera de futbolista,
como técnico, no sé, pero yo no me veo haciendo otra cosa. El fútbol para mí lo es todo, lo sueño, lo vivo, lo siento, lo lloro. Mi máximo sueño es ser jugador profesional, poder triunfar, jugar un mundial. Eso desde niño lo ando soñando y desde niño lo ando luchando.